En el día de ayer fue confirmada un o fue confirmado un secreto a voces. Sí. Porque hace tiempo que esto se comentaba en los medios de comunicación. Carolina Aquino, con una foto hermosa de ella a través de sus redes sociales, sube un comunicado donde deja saber la, una noticia muy importante para ella y seguro muy difícil también, de que ya no continúa con quien fue su esposo, Luis. En el mes de abril de este año, Richard Hernández en la Fórmula Radio dio la primicia. Gracias. En sí. el mes de abril. abril. O sea que ella, ¿cuántos meses pasaron después de Seis eso? Seis meses. Seis meses. Entiendo yo que en ese momento fue que se sintió preparada uh -huh. para claro. ella decirlo. O, bueno, yo, o hay alguna foto que anda por ahí de ella yo, con es alguien. Eh, de ella o de él. Entonces había que. ¡Pam! O quizás, a él yo o lo, quizás, a él ya yo lo había visto, yo que valdez, lo digo de manera responsable, lo había visto ya con otra persona. Sí, yo también lo había visto, pero quizás a ella le pasa. Eh, eh, lo que le pasó a Dalisa con el tema de Alexandra y Mozart, llega un momento donde la pareja que tú tienes al lado te lo está exigiendo, que tú ya tienes que, que dar el paso. Gracias, amiga. Ay, Dios. Lindo ahorita. Eh, no. eh, en mi caso, eh, porque ya he comenzado a leer algunos comentarios, e incluso ha sido tema de debate en algunos grupos de WhatsApp en lo que estoy. Y todos, como que en países tercermundistas, como esto, de una vez buscan que la culpable de la ruptura en una relación como esta uh -huh. es la mujer. Yo, eso. Así, no, amigo? no, por eso lo decía. Eh, eh, la cultura Porque regularmente tercermundista, la mujer intenta salvar el matrimonio. Pero por ahí es que voy. Ok, en países latinoamericanos o en países tercermundistas, siempre la culpa de la ruptura en la relación la tiene una mujer y más cuando es de los medios. Eh, yo tengo una relación cercana con Caroline He hablado el tema en algún momento con ella Si sí puedo confesarles que en un momento se intentó salvar la relación Se intentó salvar la relación Cuando yo hice la confesión en abril de este año Ya los rumores venían desde, desde principios Quizás finales del año pasado Quizás desde el año pasado, te sí, lo digo Porque sí. en el concierto del Conejo Malo que yo fui Sí, fuimos todos, andaban separados. Andaban sí. separados. Estaban pero, los dos allá, pero ah, cada quien... Ah, nosotros manos, estábamos sí. la misma pero lo sí. que Bueno, pasa, y él estaba detrás de mí con un grupo. Lo que pasa es, como dice Richard, la, la relación estaba un poco intermitente. Sí. Tenía altas y tenía bajas. Y ellos, como todas las parejas, señores, estaban tratando de intentarlo, de echar la relación hacia adelante. Pero hubo muchas cosas. Ahora bien, la gente no puede decir... Basándome en lo que tú dices, uh -huh. que esa ruptura es culpa de Carolyn. Claro ahí cada no. quien tiene una cuota. Sí. Pero Carolyn intentó salvar ese matrimonio. Realmente estaba ahí estaban pasando cosas sí, sí. muy fuertes. Entonces tú dices que cuando uh -huh. tú das la primicia, ¿qué sucedió después? Eh, no, eh, cuando yo hablo sobre el tema, eh, alguien cercano a ella me dijo que estaban en terapia familiar que Correcto. se estaba tratando de resolver el asunto de manera profesional porque ustedes saben que ellos tienen un niño especial. Exacto. Caroline en los premios soberanos reveló también lo que era un secreto a voces. Lo que pasa es que como era su vida privada y también era su hijo, uno no tenía la facultad ni la potestad claro. para uno estar diciendo en los medios de comunicación lo que ya todos sabemos. No, que al final eso es algo muy delicado, fácil. no y algo muy delicado uh -huh. y eso era algo que ella era la que tenía que confirmarlo al final uh -huh. porque ya ya era obvio, ¿verdad? Y ya la gente lo sabía, entonces se estuvo intentando recuperar, diríamos, este matrimonio. Caroline duró aproximadamente unos siete años con Luis. Fue una relación que también comenzó extraña, extraña uh -huh. digo por toda la historia que ha englobado o las leyendas que existen en torno a esta relación y a partir de entonces cinco años de ma de, de, como pareja y dos años de matrimonio, dos años casado por el civil. Entonces, un total de siete años y producto de esto tuvieron a su hijo Luisito, que uh -huh. Carolyn es una madre excepcional, es lo que tengo entendido, es una madre apegada ¿Dedicada? a su hija, dedicada y que um, el todo por el todo lo da por ese niño. Es bueno decirle a la audiencia que el niño tiene autismo. Sí, es, un niño es auti especial, autismo. autista y de, de esa discapacidad que estamos hablando. También debo expresar... No es una aquí, discapacidad. Eh, una, condición. una condición. Gracias, es verdad. Gracias por la corrección. También quería decir eso, que aunque Richard lo dijo en abril, de verdad los rumores estaban uh. desde mucho tiempo atrás. Uh -huh. De verdad que Se estaban me armó esos rumores. Reú, pues yo de una cosa lo increíble. que pasa es que tú sabes que ahora con este tema de las redes sociales, si ella sale una actividad y va con él, y en la próxima va sin él, tú supiste que ya la gente dice se que hay problema. Y la gente está pendiente que sí, que no, si se dan like, cuánto tiempo tienen, que no suben fotos. Hay que hablar con el marido está... obligado entonces. Pero, ¿pero, no, que le no. No, pero oye, lo que se pasa, también en el caso de ellos, en los momentos especiales de eventos, de, de incluso de, de ruedas de prensa, sí, de marcas importantes, él siempre estaba oh, siempre con Carolyn. La acompañaba. acompañaba. Siempre la acompañaba. Entonces comenzaron los rumores. Y, me... y en el concierto de Bad Bunny, no nos vamos a la mentira, él andaba con un grupo y ella. Él, él estaba detrás de mí, señores. Pero que sí que lo vimos todo y, lo que ahí. Y ella en especial el guess o sea, con estábamos eh, Separados. Con separados. Sí. Ella llegó creo que con su hermana. Con su hermana lo recuerdo como hermana. ahora. Con su y hermana. Él estaba con otro grupo de personas. No, no vi, no vi nada extraño, ¿verdad? No, yo ¿por sí, porque yo decía, pero ¿cómo va a ser que él está aquí en, en church y vaina en chulería? Yo y no lo vi chuleando. Y, en chulería, ah. yo digo oh, con su con, grupo, con de amigos, grupo de amigos. Por eso, o sea, yo no lo vi nada extraño. Pero como, como él estaba detrás de mí, yo te lo dije. Pues digo. yo estaba ahí también. Pues yo no, lo saludé. Tú no estabas no estaba yo sí. Yo saludé a Luis. A aquí, estaba en la misma claro, allá. Allá. Ah, estaba para allá. Claro, estábamos para allá. A la que yo no de... saludé fue a Carolyn, pero yo sabía que ella estaba detrás el yo creía ahí, pero que tema... Carolyn no había ido al concierto. Exacto. Sí. Entonces, cuando. En un, hubo un momento que nos movimos. Es muy extraño. Proven acá. Pero yo le he dicho obvio. lo contrario. Yo lo que estoy diciendo, estaban en el concierto, claro. estaban en lugares separados, uh -huh. pero yo no vi nada extraño de ninguna de las dos partes. Pero de lo él. que muestra la extrañeza es que estén en el sí. mismo sí. lugar y, y separados. Y el, y llega, era sos. Es era Muy, a muy extraño. A eso. distancia. Entonces el público uh -huh. ya sabe. Claro. Ya es claro. lo que pasa. Es, es una alerta. Exactamente lo que pasa que. Como que uno no se va a atrever a decir, ah, que Fulano, y que si sí esto, y que si sí ella, y que si. Sí no, él. y después, entonces, yo me enteré que ella estaba saliendo con un político importante. Uh -huh. Incluso, ah, yo, yo dije que era alcalde. Sí, claro. Y de la ¿Y parte, que era un muñeco. Y es uno de los hombres más bellos que hay sobre en la política dominicana. Y en yo la no entrevista sabes. que yo le no, hicieron a Rafael, ex, Tass, de otra, ex de otra presentadora. Nayoni dice en el relajo que se arma cuando Rafael confiesa que Carolyn siempre fue su, su crush, crush. Ay, ah, yo te puedo hacer la diligencia porque ustedes son dos personas solteras. Uh -huh, lo dijo. Nah, yo ni soy una persona tan cercana a Carolyn y lo dice al aire. Bueno, uh -huh. exacto, venía. entonces lo que yo no tenía era seguridad de que ella tenga una relación con esa persona, pero se ha especulado, se estuvo hablando mucho y en los últimos meses vimos a Carolyn viajando mucho a Venezuela. ¿Y qué significa? Bueno, con amor. su hermana Sí, ella estaba trabajando ella, ella. yo no he dicho lo contrario Solamente estoy dando pero, un dato Pero, ¿y qué, muchacho? Yo lo que te estoy Es corroborando la información ah, okay. Porque también vi la imágenes Vi que fue varias veces Con su hermana Pero sí. ¿qué fue lo que yo dije Señores, pero se está haciendo Como una al nor Algo normal Que la gente va al programa De Carolyn y le enamora Porque vi a Silvio Mora Que se le hundió ayer Es que ah, pues Carolyn Es una bien. mujer muy hermosa Y vi, y vi a Jochi Santos se Hundiéndose le, se ah, Con el escote No, sí. pues se desesperó Silvio El cristiano sí, Pero para que sepa de Y lo di dijo que él la, se lo había dicho a su mujer que él le gustaba. Cara. Caroline es una de le las dijo, Pero Caroline es el crush claro. de mucho. Sí. Pero Caroline sí. está matando. Y tú el que ve ese programa, invíteme para yo enamorarla también, porque ya va a subirme la hora. Y no te la encuentra en los pasillos allá. Sí, y oh. de hecho, eh, yo, soy, yo, le he coach, yo le he hecho coach de actuación a ella. Hemos trabajado en obras. Yo estoy relajando, ella, ella, es mi, ella es mi pana, ella es heavy. La ella. primera vez que yo la vi, ella tenía poquito tiempo. Le escribí a Jenny y me respondí. Que, y te va a responder, <laughs> que había tenido a Luis, que fue para un Pa, pa, no sé si fue para un fashion week algo. ya tenía un vestido negro largo bellísimo tenía poco tiempo que había tenido su bebé y estaba bellísima es que esa tipa se preocupa por su cuerpo de una manera excepcional Ay, tiene, mi amor, un, pero imagínate. tiene un cuerpazo que le dicen por aquí que Caroline ya tiene más de un año soltera Máximo. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, a ver... yo lo revelé en abril. Ya ella estaba soltera. Pero hago una pregunta. Si la, si la relación terminó ayer, ¿cuál es el tiempo prudente para confirmar? Porque ya es pública. Todo el mundo vio la boda. Todo el mundo vio Perdóname. Vi el niño. ¿Qué tú tiempo sabes tiene que, que pasar para confirmar? Que para mí es una ridiculeza. los seis meses estoy soltera ya mira yo bien. entiendo que no que para mí esos son temas de que no hay que publicarlo porque al final es tu relación Sí, hay que publicarlo sí, como ella es, es, es una tu relación publica, pero pero ella como ella comunicadora sí. le Ajá. debe eh, una explicación al público y ese y ese tipo de cosas pero realmente la gente ha sido testigo de su relación un tiempo para para una persona publicar que se separó o sea eso no tiene un tiempo porque se supone que Carolyn es una persona suficientemente madura y quizás no querían publicar por el tema de que estaban viendo a ver qué pasaba. Recuerden que una relación todavía tú tienes... Tres meses y cuatro meses dejado, y tiene posibilidad de volver a estar con esa persona. Eso es verdad. No, Pero... y, y también agregarle a eso, May, que, que la gente, que, que cuando tú eres una figura pública, tú eres muy cuidadosa. Y Carolina ha demostrado de que de su vida claro, privada sí. no le gusta mucho hablar. Uh -huh. eh, ella, ella es muy eh, reservada, reservada, con reservada hermética con su vida privada, y por ende le asiste su derecho de ella publicar en el momento que ella entendía, aunque sean cinco años después. Aunque fuera un secreto, siento que voces. ya es porque está sí, sí. segura. Eso ya, ya, se ya hay una. Seguridad. Yo siento que ya sanó porque, pa Sandra, porque publicaba cada rato que se dejaba con Crazy. Si, y al otro día estaba con si él. mañana no, la ven no. con alguien, dejen el show. Que eso es el tiempo que está dejado. Y ahora fue que ella se sintió Cómoda. tranquila. Lo que lo que critiqué fue que yo entendí que debía ser una, una foto de ambos? de ambos. De ambos, cuando yo vi la foto de ella, yo digo, yo no pasé. sé. Sí. tú sabes que yo no sabía cuál era el comunicado por eso porque regularmente ponen una foto de ambos, sí. claro, ambos una foto de yo, yo seguí de largo cuando vi la foto y después la gente mandándome y yo volví y dije oh ah no hay dejaron? páginas que pusieron sí. la foto de ambos y lo vi hay yo la subí con hizo. una foto de ambos que yo también yo una sí. foto con lo, con el, de ellos de la tres familiar sí. familiar creo que está bien pero miren señores es difícil ser figura pública Uy. y tener una relación bueno, es mamá. muy difícil y de verdad eh, no es fácil mantener un matrimonio muchos años es eh, Ayer le preguntaba pública. a una amiga que ella y su esposo son famosos los dos y le dije, ¿cómo aguantaban eso? Uh -huh. sí. eso es porque no es fácil. No es, fácil. Es, es difícil. Bueno, sí, porque la gente entonces comienza a, a, a hacer una serie de conjeturas en torno a tu relación que a veces tú dices, pero de verdad, y que por un post, por una historia, porque no llegues con él un día a una actividad ya... Como que la gente se lo encuentra muy extraño. Por eso siempre he dicho: hay que ser un poco reservado y cuidadoso con sus relaciones. No compartan todo, porque al final la felicidad no se demuestra en redes sociales. La felicidad es, es interna, es tuya, es, es para ti, no para, ol, para los otros. No es por like, no es por Yo comentarios. A a José, sí, pero tú sabes que en el, que en el caso de, de ella. Ella subía sus fotos, ¿verdad? Que si sí, los cumpleaños del niño Muy y cuidadosa. todo. Pero ella como que cuidaba también mucho esa relación. La gente sí. como que sabía verlo más uh -huh. en actividades, porque uh -huh. las hermanas, por ejemplo, publicaban de la salida y la gente brechando todo sí. veía todo pero ella siempre cuidó esa parte bueno carolyn este es el estaba... crush de, mucho, de mucho, incluyendo muchos incluyendo muchos de la bella, plataforma bella, de Luis. Corporan. corporan ya tú sabes También. 809 338 1037 como vi el teléfono prendido que quieren comentar sobre Vamos a eh, ver. la separación de carolyn que saben de carolyn ¿Qué saben ¿no? sí cuente usted buenos días Hola, hola, buen día. Hola, buenos días, muñeca. Bueno, yo estos ojos míos de mi propiedad, el mes pasado estaba en un hotel. Ajá. Y yo la vi a ella con el crush. ¿Y cuál es el crush? ¿Sabes el nombre? Aquel político que dijo... Un, déjame ver, eh. quédate ahí. Un político blanco, paz, alto, buen ¿Y le gusta la paz? Exactamente. No. ¿Con quién? Dijo esa eh, Espérate, no. Dí el nombre, al favor. Dí el nombre que tú di. tú ahí. ¿Qué es? Se fue. Señores, dijo el crush. ¿Quién dijo? Que... No, es que está no. mal. Bueno, hay un libro ahí. No, no, porque acuérdate que él no es el crush de Caroline. Caroline es el crush de... de él. Pero de paz. Sí, sí es Y rico, que... que. No, y pase de verdad. Bueno. Bien. <laughs> Buenos días, bien. Buenos no de mentira de Hello. No. se no, habla de, de El alcalde casado. ¿Quién? El alcalde de Ocó Eso dicen. ¿Y quién es ese? Buenos Yo días. Es precioso. El alcalde. Es el tipo, ex de Charmín. Sí, yo estoy que no conozco a nadie. El hoy. papá del hijo de Charmín. Ella sabe que. Buenos días. No, pero ya que yo quisiera ir. yo estoy como el alfa. La con amnesia. ¡Hello! sarcasmo. Bueno, ah. Buenos días. Buenos días. Ay, gracias. Cusenme. Dios, se me no puede no conectar con bien. ustedes. Ay, sí, un unión. a cada uno. Lindurita. Hola, mi amor. Bueno, chicos, quería comentarle de algo que pasó con ese tema ayer en Fogarate. Con Jenny Blanco. Sí, qué pasó. Que resulta que a mí le estaba dando unos datos de un muchacho con quien supuestamente Caroline estaba saliendo Ajá. y Moisés le estaba diciendo como que ella era habladora uh -huh. donde uh -huh. Jenny Blanco la agarró y le dijo a Moisés que no te haga porque yo te lo conté hace un tiempo ya. y a mí le dijo de todo para que no quedara de que te habladora. y ahí can, señores lo que pasa es que Moisés en muchas ocasiones porque él también insinuó una vez en el programa extremo extremo que uno de los los, los periodistas no se podían meter en la vida privada de los artistas y yo le dije tú eres el menos indicado uh -huh. en estar hablando en que uno no debe de meterse en la vida Gracias. privada de los artistas tú sabes Gracias. qué le pasa lo que pasa eh, es que él conoce las dos campanas exacto. y él no quería opinar. No, es lo que entiendo. Lo que pasa es que en ese momento, como yo hice la revelación de la ruptura, entonces él supuestamente habló con Caroline y yo le dije la misma. La plataforma que más pique da. Ay, gobierno,